Hola, buenos días. Soy la doctora Vallés y hoy vamos a hablar sobre la antropometría, que se encarga de la medición del cuerpo humano. La antropometría viene del griego antropos, que significa hombre, y metrón, que significa medidas. Un primer acercamiento a la antropometría sería medir el índice de masa corporal, también llamado el índice de Quetelet. Es el peso en kilogramos dividido entre la estatura al cuadrado, que estaría en metros. Tenemos desde un peso muy bajo, seguido hasta el final de una obesidad de tipo 4, que sería ya una obesidad mórbida con un valor mayor de 50. La antropometría, tenemos también una manera de medir la obesidad con el índice de la cintura cadera. Tenemos la obesidad androide y la obesidad genoide. La obesidad de tipo androide es más característica de los hombres y tiene forma de manzana, y la obesidad de tipo genoide es característica de las mujeres y tiene forma de pera. En el caso de la obesidad androide, la grasa se sitúa alrededor del abdomen, y en el caso de la obesidad genoide, la grasa se sitúa a nivel de las caderas y de los muslos. Tenemos que en el hombre la cintura se mide en centímetros, y en la mujer también, y la cadera también en centímetros, y tenemos aquí desde uno normal, que sería menor de 94 en el caso del hombre y menor de 80 en las mujeres, con un riesgo alto en los hombres mayor o igual que 102 y en las mujeres mayor o igual que 88 centímetros. Características a nivel de tipo de obesidad androide ginorte: forma geométrica triangular en el caso del androide, forma geométrica triangular invertida en el caso de ginoide. Las desventajas aquí son importantes destacarlas, porque las desventajas en el tipo androide son grasa en brazos y papada también con deformidad de la figura, y pueden aparecer enfermedades. ¿Por qué? Porque en el caso de la obesidad androide, la grasa es de la zona abdominal, es muy, muy fácil de movilizar, por lo tanto puede llevar a enfermedades cardiovasculares. En el caso de la obesidad ginoide, se forma celulitis en los y también muslos flácidos, y es menos riesgoso la enfermedad porque es muy difícil de movilizar esa grasa. En el caso de la obesidad androide, ¿qué enfermedades podemos encontrar? Pues podemos encontrar diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial por el caso de la movilidad de la grasa, y enfermedades cardiovasculares por este mismo caso. Y en el caso de la ginoide tenemos osteoartritis, insuficiencia venosa y litiasis biliar. Aquí tenemos también el somatotipo medido por el método de Head and Carter, que podemos hablar de la ectomorfia, de la endomorfia y de la mesomorfia. Ectomorfia, endomorfia y mesomorfia dentro de este método. Gracias a esta división se puede representar el gráfico del somatotipo en el triángulo de Rayleigh. En la X tendríamos la ectomorfia menos la endomorfia, y en la Y dos veces la mesomorfia menos la ectomorfia más la endomorfia. Aquí tenéis la bibliografía, y ahora vamos a continuar con un caso práctico. Buenos días, Fernando, soy la doctora Vallés. Vamos a ver un poco las asimetrías del cuerpo que puedes presentar, y después haremos una antropometría. Tono muscular está bien. En este lado también. Date la vuelta, por favor. Sí, más o menos tu mismo tono. Vale. El médico observa la asimetría del paciente. Observa si los músculos de la parte derecha del cuerpo tienen el mismo tono muscular que la parte izquierda. Vale. Y ahora vamos a pesarte. Vamos a pesarte. A ver, sube y ponte en la balanza. Muy bien.
El médico mira la báscula y apunta el peso. Perfecto. Ya puedes bajar. Ahora pasaremos a la talla, ¿de acuerdo? Aquí está para tallar, muy bien. Ponte con los pies juntos, los tobillos juntos, la espalda apoyada en la pared, muy bien, recto. Mirando al frente. El médico vigila que la cabeza esté situada en el plano de Frankfurt, o línea imaginaria que pasa por el punto más bajo de la órbita y por la zona superior del trago del lóbulo de la oreja, paralela a la base de sustentación del individuo, quedando el vértex de esa manera en el punto más alto de la cabeza, y se insta al paciente a hacer una inspiración profunda. Y cuando yo te diga ya, haces una inspiración, ¿vale? ¿Ya? Se anota la altura en centímetros con precisión de milímetros. Muy bien, vale, ya está. Ahora quiero que pongas el brazo en 90 grados, muy bien, así. Y pondremos el pie de rey de manera que podamos ver la medición en las eminencias óseas. El médico coge las eminencias óseas laterales del húmero, epicóndilo y epitróclea, con el brazo del paciente en antepulsión y codo en flexión de 90 grados. Las ramas del paquímetro se dirigen hacia abajo en ángulo de 45 grados. La medición se expresa en centímetros. El médico mira el paquímetro o pie de rey y anota el valor en centímetros. Vale, ahora vamos a medir el bioestiloideo de la muñeca. Ponemos tu mano en ángulo de 90 y el pie de rey también en ángulo de 90. El médico pondrá los dedos índice y pulgar en las apófisis estiloides del radio y del cúbito, con la mano del paciente flexionada en ángulo de 90 grados. La medición se expresa en centímetros. Por favor, ¿puedes sentarte en la silla? Gracias. El médico pone sus dedos índice y pulgar en los cóndilos femorales. El paciente sentado y con las rodillas en flexión de 90 grados. La medición se expresa en centímetros. Vale, ahora vamos a medir el perímetro máximo del brazo contraído. Pon el brazo en 90 grados y haz fuerza, como si sacaras músculo. Muy bien. El médico pone el brazo del paciente en antepulsión y el codo en 90 grados de flexión y la mano cerrada, y anota la medida en centímetros. Perfecto. Ya está. Ahora mediremos perímetro máximo de cadera. Muy bien. La cinta métrica rodea la cadera al nivel de los trocánteres y el médico anotará su valor. Ahora mediremos el perímetro máximo de cintura, te subes, siempre a la altura del ombligo. La cinta métrica rodea el abdomen a la altura del ombligo. Muy bien. Ahora vamos a verte el pliegue del brazo, pon el brazo en ángulo de 90, exacto. La medición se toma en el punto medio de la parte posterior del brazo, entre el acromion y la cabeza del radio, en el punto de máxima circunferencia. La dirección del pliegue es vertical. Ahora vamos a medir el pliegue subescabular. Te das la vuelta, te quitas la camiseta, por favor. Muy bien. La medición se toma debajo del ángulo inferior de la escápula en el borde vertebral. La dirección del pliegue es oblicua, formando unos 45 grados con la horizontal trazada al borde inferior del omóplato. Ahora mediremos el pectoral, pliegue del pectoral, súbete la camiseta, con eso es suficiente. La medición se toma en el punto medio entre el acromion y la areola mamaria.
sobre el borde lateral del músculo pectoral mayor y en dirección oblicua, formando unos 45 grados con el eje longitudinal del cuerpo. Ahora vamos a medir el pliegue axilar. Vale, ponte en esta posición, muy bien, te subes un poco la camiseta. La medición se toma en la línea axilar media al nivel de la quinta costilla y en sentido vertical. Ahora mediremos el pliegue supraíliaco. La medición se toma en la línea media axilar, a unos 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca. Sigue una dirección oblicua, formando un ángulo de unos 45 grados con el eje del abdomen, siguiendo el clivaje de la piel. Ahora realizaremos el pliegue abdominal. Así, muy bien. La medición se toma en sentido vertical, paralelo al eje longitudinal del cuerpo, a 3 o 5 centímetros por encima del ombligo. Vamos a medir ahora el pliegue del muslo anterior. Puedes subirte el pantalón. Vale, muchas gracias. La medición se toma en el punto medio de la zona anterior del muslo, en su eje longitudinal, entre el pliegue inguinal y el borde superior de la rótula. Ahora vamos a medir pierna medial, el pliegue de la pierna medial. Te lo sujetas un poco en bipedestación, pero un poco más juntos. La medición se toma en la cara interna de la pierna, donde el perímetro sea mayor, con dirección vertical y paralelo al eje longitudinal del miembro.